Pasamos ahora a Cultura, como cada fin de semana, para actualizar sobre las últimas noticias y darles recomendaciones. Y por ello me acompaña en el estudio nuestra compañera Lea Jurel. Lea, muy buenas noches. Buenas noches, Mandrés. ¿Cómo vas? Lea, vamos a empezar hablando de cine y usted nos va a hablar primero de una muy esperada secuela. Exactamente, Andrés. 5 años después del éxito mundial de Joker, ya dirigida por el estadounidense Todd Phillips, se estrenó esta semana Joker Folie à deux, locura por dos, por lo que narra el encuentro entre Joker y el gran amor de su vida, Harley Quinn, pocos días antes de su juicio por los crímenes de la primera película. Veamos el tráiler. Let's give the people what they want. Bueno, yo quiero saber su opinión sobre esta película porque usted es muy juiciosa viéndose estas recomendaciones que nos hace. Obviamente, Andrés, la vi ayer justamente y tengo que admitir que a pesar de su excelente elenco, sobre todo con una espectacular Lady Gaga en Harley Quinn, Joker Folie à deux decepciona un poco. La originalidad del formato musical no logra salvar un guión un poco repetitivo y una atmósfera bastante opresiva. La presencia de Joaquín Phoenix sigue potente a la pantalla, pero el mismo personaje del Joker en esta secuela se volvió apático. El resultado, según mi punto de vista, es una cinta bien triste frente a la primera, que había dejado una huella muy fuerte por su estética y sobre todo por su energía, Andrés. Qué lástima, he escuchado comentarios parecidos y esperaba mucho de Lady Gaga y de Joaquín Phoenix también, pero voy a verla a ver qué tal también. Solamente para las dos. Exacto. Vale la pena de una cierta forma, sobre todo Lady Gaga que se transforma en este personaje y que sí, esa película confirma que ella es una muy buena actriz, además de ser una performer bastante impresionante. Ganadora del Oscar además. Lea, bien, vamos a dejar el Joker ahí y usted nos quería recomendar otra obra a ver en la plataforma de streaming Prime Video. Y si tienen que escoger solo una película para ver este fin de semana, esa es una verdadera maravilla. Se llama Robot Dreams. Es el primer largometraje de animación del español Pablo Berger. Fue seleccionada en la última edición de los premios Oscar y después de su estreno en salas de cine hace unos meses, llegó por fin a Prime Video. Ambientada en el Manhattan de los años 80, cuenta la historia de Dog y de su compañero, un robot creado por él mismo para hacerle cumplir. Y es tan inteligente y tan bien desarrollada que logra ilustrar matices de intimidad y emociones sin tener ningún diálogo durante toda la película, lo que demuestra que una historia a veces no necesita palabras para conmocionarnos. Veamos unas imágenes de Robot Dreams. Bueno, promete bastante esta película, se ve muy tierna. Lea, nos vamos a quedar con el séptimo arte, esta vez el que se hace con los celulares. Así es, Andrés, por lo que aquí en Colombia se celebraron los 10 años del Smart Film Festival, una iniciativa que estrenó más de 1000 proyectos audiovisuales para esta edición de aniversario y que busca promover un séptimo arte más accesible y más inclusivo. Los cortometrajes ganadores, todos hechos con celulares y que cuentan diferentes facetas de Colombia, están disponibles en el sitio web del festival y les invito a descubrir esos trabajos que dan muchas ganas de ponerse en la tarea nosotros también y grabar su propia mini película. Y hay obras para todos los gustos, pero una de las que más me encantó es Gigantes del Pacífico de Mateo Moya, quien se alzó con el premio a mejor corto profesional y que tiene a ballenas, y tengo que admitir que tengo una ligera obsesión y fascinación para las ballenas, por eso me gustó mucho. ¿Ya fue a Nuki? Bueno, Lea, vamos a cerrar esta crónica como cada semana con un poco de música.
Sí, Andrés, y el estreno más destacado de este viernes es sin duda Moon Music, el décimo álbum de los británicos de Coldplay. Lo interesante de ese disco, primero, es que su edición física es la primera del mundo que está fabricada con 9 botellas de plástico por cada copia. Y en cuanto a las nuevas canciones que presenta, tienen como hilo conductor al conflicto interior, a las luchas personales, a la búsqueda de respuestas y obviamente al amor, como siempre, con Coldplay, un gran ejemplo. Es el himno We Pray, que reúne a varios grandes internacionales de la música: la argentina Timmy, el nigeriano Burna Boy, la estadounidense Lil Sims y la palestino-chilena Eliana. Y para cerrar esta crónica, de hecho, con música de otros artistas chilenos, les quería recomendar la colaboración entre Mon Laferte y GP. La canción se llama Bolero Libra. Como su nombre indica, es un bolero todo melancólico con toques de pop y es un nuevo adelanto del disco Un Desastre de Mon Laferte, que se estrenará muy pronto, según anunció la cantautora en sus redes sociales. Vamos a escuchar entonces unas notas de Bolero Libra. El futuro ya es pasado, lo mismo ganar y perder. Puedo aceptar que esto nos falló, que lo intentamos otra vez y no nos funcionó. Quiero agradecer la oportunidad de conocerte y entender que este es el final.